Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo dije yo, no me va a hablar, dije yo. Voy a esperar que necesita Marni nos hable, dije yo. ¿Qué tal, Marni? ¿Cómo está? Hola, ¿me escucha? Sí, hoy sí, es que creo que tenía problemas con el audio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahí vamos, justo llegando de No le trabajar. creo. Ay, pero no ha llovido, ¿verdad? Hoy no, 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 no. O sí, llovió. Aquí se ha llovido desde como a las 4. Se Que fue la luz. yo fui a dar una conferencia a Taco, fíjese, me fui bien temprano y me vine temprano también, pero solo vi oscuro, pero no vi que lloviera. Aquí sí llovió desde como a las 4:30, quizás está así como atemporalado. Y se fue la luz también. Ay, no, no me diga eso. Sí. Marnie, usted está en el área de, escuché que estaba en el área de seguridad industrial, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo nos va en esa área? Yo doy una clase que se llama Formación, Salud y Seguridad Ocupacional. Pues fíjese que, bueno, a mí realmente me gusta, todos los días son bastante diferentes, crea que todos los días se aprende algo nuevo conforme a seguridad industrial. Me cuesta bastante el hecho de hacer cumplir a la gente lo que tiene que cumplir, ¿verdad? Como el equipo de protección personal y todo eso. A veces la gente lo ve como más un estorbo que algo útil para ellos. Entonces, los accidentes de trabajo, les digo yo, están a la orden del día. O sea, un pequeño descuido y ellos pueden perder hasta sus manos, sus dedos. Y les hago conciencia de que a pesar de que pueden perderlo, o sea, le digo, un dedo usted lo ve insignificante y el Ministerio de Trabajo más o el seguro más, porque un dedo vale el 5% de su sueldo, le digo yo. ¿Vale la pena perder un dedo por el 5% de su sueldo? Y les hago así como ese énfasis o esa pregunta, ¿verdad? Entonces, ahí trato de inducirlos y en algunos sí he logrado implementar que utilicen el EPI casi que todo el tiempo, pero hay otros que ya son como, ¿qué se podría decir? Viejos de estar haciendo lo mismo y ellos dicen que no lo necesitan, entonces que se sienten más cómodos sin él. Entonces les digo yo, a veces el exceso de confianza nos pasa factura realmente. Hace, quiero ver, como 3 semanas quizás, una de esas personas de que ya tienen bastantes añitos de estar ahí, se accidentó y yo le digo, definitivamente ya le tocaba, le digo yo así va, porque bien, bueno, los accidentes realmente pasan sin sentido, ¿verdad? Hay unos que sí, uno está consciente de qué puede pasar y otros que definitivamente no. Él estaba dándole vuelta a una lámina y las partes de las separaciones de la mesa de salida están así, realmente separadas con una lámina delgada, pero que soporta el peso de otras láminas, ¿verdad? Entonces él estaba dando vuelta y cuando le dio vuelta, no le dio vuelta completamente, sino que se le regresó. Y no. O sea, le pasó llevando literalmente la uña con ese pedacito, o sea, le machucó la lámina que estaba dándole vuelta con las delgaditas que tenía la mesa. Yo le digo, o sea, ya ve, el uso del EPI es importante y empecé a hacerle conciencia. Así que hoy ya usa el equipo de protección. Y le digo, tiene que pasarle algo para que ustedes entiendan definitivamente, les digo yo. Pero sí, a veces la cultura que nosotros tenemos no nos permite como ver más allá, ¿verdad? De lo que es la realidad, porque sí, esa parte sí me está costando un poco.
el que la gente tome conciencia, ¿verdad? Fíjese que yo normalmente en la clase lo que hacemos es que hacemos ejercicios un poco, los españoles dirían, Buenas primitivos. noches. Buenas noches, ¿cómo están? Yo como no, yo no veo que Ana María, yo dije que esas Carmen no nos quieren hablar, vamos a seguir platicando, dije yo con Buenas Marne. ¿Cómo noches, están? espero Estamos que hablando haya de seguridad tenido, industrial. ¿Cómo espero que están? haya tenido un buen inicio de semana en día Sí, lunes. la Y verdad sí. deseándoles que esta semana sea pues de mucho provecho. Ay, también para ustedes, porque Gracias. la verdad que hay días que se pintan como más complejos, ¿verdad? Que otros, y hay otros que se pintan así más prácticos, ¿verdad? Que otros. Entonces, Es y correcto. ya aparecieron a las niñas, miren, ahí está Melissa, Concepción, Jessica también, ya está, también ya estaba Carmen también, ¿verdad? 6 días que así, fíjese, ahora me tocó ir a mí a dar bonita la conferencia. Alguien diría, ay, qué bonito, pero que uno solo llega, no llega en Ataco, en la casa 1800, creo que se llama, ¿verdad? 1800, la casa que está ahí. Sobre cambio organizacional, llegué temprano, me fui súper temprano y me regresé temprano. Pero el viaje es cansado, ¿verdad? El viaje es cansado y se me ocurre irme por Sonsonate, ya había ido y no sabía que la calle la estaban arreglando, menos mal que la estaban arreglando de allá para acá. Cuando ya me vine por el otro lado, porque por el lado de Aguachapán, Santana, ¿verdad? Que ese es el. Pero ahí en la integración están haciendo la nave espacial, ¿verdad? Del paso desnivel. De verdad que eso va a ser gigante el paso desnivel que va a ser ahí, ¿verdad? Para todos aquellos que, por ejemplo, Concepción, a esos lugares. De los terrícolas no llega, ¿verdad? Hay ninguna de esas, no, ni sabe dónde está el redondel de la integración, me atrevo a decir que pobrecita ahí, la gente no sabe. Melissa tampoco, a esos lugares no llegan, ¿verdad? Pero de verdad, hay una capa de cemento, de concreto que están colocando así, que no sé si es para camiones o qué, pero muy buena, ¿verdad? Para que dure un montón de tiempo. Así que. Hoy tenemos, solo el grupo de ustedes nos ha preguntado, el otro grupo preguntó, ¿cuándo terminamos? Terminamos el día de mañana, ¿verdad? Saben ustedes ahí en su correo, se los enviaron, porque algunos del otro grupo me estaban diciendo, ¿cuándo terminamos? ¿Cuándo terminamos? Yo dije, no han leído la información que. Pero no nos vamos a ir sin que veamos los dos temas que están programados. Y ustedes se meten en la plataforma, sí, han estado viendo, no. Con la mano en el pecho y siendo honestos. Sí, solo la última evaluación me falta, pero no sabía que el día de mañana para mí era este el miércoles. Fíjese que yo tengo en mi correo que es el día de mañana. No sé, déjame, ya me puse en duda porque. Hasta el 5 decía el correo. Vea que es este el 5. Sí, el 5. Sí, el 5, sí, aquí es. Vamos a ver, déjame ver el correo que me enviaron. Y quiero ver. Sí, dice 4 y 5. Y no hemos perdido ninguno, ¿verdad? No hemos perdido ninguno. Ay, no. Fíjese cómo son las cosas, ¿verdad? Cada grupo tiene su particularidad. Creo que Concepción, que estuvo en otro grupo donde estuvimos, cada grupo tiene su particularidad, ¿verdad? Cada grupo tiene su particularidad. Este grupo tiene. No sé si lo nota Concepción, tiene una particularidad que tiene un refresh de edades, ¿verdad? O sea, así un montón de edades. El anterior siento que había así como un poquito así, de repente así, pero acá hay como las edades más cercanas, ¿verdad? Les estoy diciendo jovencitas, jovencitos, ¿verdad? Todos los que están acá, ¿verdad? Para que se sientan halagados, ¿verdad? Se sientan halagados. Bienvenidos, bienvenidas. Estuve, hoy que estuve dando la conferencia, me estaba acordando de ustedes porque las preguntas que me estaban haciendo era, imagínense que la conferencia se llamaba Cambio Organizacional, porque van a cambiar todo el sistema organizacional de la institución.
pero me empiezan a hacer preguntas sobre talento humano que son bien diametralmente opuestas. Nosotros vamos a ver ahora un poco, vamos a desarrollar, bueno, he preparado lo que es un caso real, ¿verdad? Trato de ambientar los casos sin que esto menoscabe la identidad de la empresa, ¿verdad? Trato de colocar, porque sería impropio, ¿verdad? Además de que me pueden, en este caso, decir algo jurídicamente, porque es confidencial, ¿verdad? Pero a veces, normalmente yo pido a estas empresas, de estas empresas que pido, más que todo en el área de tecnología, que tenemos más o menos, son 19 empresas más o menos que están vinculadas, si no mal recuerdo, 18 o 19. Alguien me dice, ¿cómo se acuerda? Pues si usted trabaja con ellas, en este caso, ¿verdad? Las tiene presente. Entonces, vamos a ver un poco sobre casos curiosos, ¿verdad? Para los que están en los dos grupos, si ustedes han visto, hemos visto lo mismo, algunos temas que son similares con enfoques totalmente diferentes, ¿verdad? No hemos visto lo mismo, ¿verdad? No hemos visto lo mismo, porque el objetivo es poder tener frescura en cosas que realmente nos lleven a la práctica. No hay peor cosa que de repente veamos algo que no nos sea útil o que en la realidad no pase, ¿verdad? Entonces, el día de ahora hemos preparado un caso de lo cotidiano, de lo que pasó sobre un tema que pareciera ser así un poco amplio, dentro de las compensaciones y beneficios, el diseño de estructuras salariales, lo hemos visto, pero es parte de ese proceso en donde la administración de compensaciones se ve manifiesta, ¿verdad? Y se ve extensible, ¿verdad? A través de los mismos. Pero antes de todo, ¿cómo han pasado su semana? Alguien me preguntaba que nunca hago esa pregunta, ¿verdad? Nunca cuestiono, ¿cómo han pasado su semana? Solo digan bien, regular, no lo sé, está comenzando. ¿Cómo han pasado? Jessica, ¿cómo lo ha pasado? Bien, no lo sabe. Bien. Bien, ahí va, va. Bien. Bien está en una escala, si yo le diera calificación, está entre 6 y 7, ¿verdad? Todavía asomando, ¿verdad? Lunes. Un lunes que siento como que es viernes. ¿No sienten ustedes por el clima? Una taza de chocolate, les hace falta a ustedes lloverles ahí, fíjense, la taza de chocolate. Ya queremos ver Melissa, va. Sí, una taza de chocolate. Melissa, ¿cómo le va? ¿Bien, mal, medio? Ni cero comentarios. ¿Cómo le va? los Sí, Melissa, planes nuevos. Roque Catering. ¿Yo? Pues la verdad que ha sido un fin de semana bastante bonito. El hecho de que ha estado lloviendo y ha estado fresco, no ha hecho mucho calor. Entonces, eso es lo que me ha gustado del fin de semana, lo he pasado en mi casa, pero hoy lunes sí ha sido de locos. Ha habido trabazón por todos lados y la verdad que eso estresa bastante. Ok, estresada la niña. Carmen Yolanda, ¿cómo ha estado su día? Ay, pues también comparto la opinión de Melissa, sí, que ha habido tráfico por todos lados. Salí, bueno, a hacer varias diligencias. Creo que salí un poco antes de las 10 de la mañana y ya regresé casi a las 4 de la tarde porque todas las instituciones bien llenas y el tráfico por todos lados. Eso es cierto, Así que ¿verdad? sí, Que un poco ajetreado. el tráfico estresa a veces, ¿verdad? El tráfico nos estresa de una manera tal que de repente nos hace visualizar que las cosas así de repente. Veo algunas caritas así como que no mucho. Madeline, la veo con sueño. ¿Qué pasa? El lunes, ¿cómo va la cosa? Pues ahí más o menos.
Ese está Del entre espacio, 5 y pues. 6, ¿verdad? Llegando a 7. Entre 5 y 6, sí. Algunos, bueno, no sé si les pasa a mis compañeros, pero para mí los lunes son lunes caóticos. Muchas de las cosas del fin de semana se acumulan y lunes es de esos días en los que toca ahí sacar como todo el acumulado de lo que pueda estar el fin de semana. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos, me parece bien, ahí vamos. Si ya se dice el lunes, ahí vamos, significa que ahí vamos, ¿verdad? Concepción Marina Alvarado. Ahí vamos, ¿cómo va la cosa? Bien, I don't listen. Si la regañan, solo diga así, ¿verdad? Pues si la regañan, ¿verdad? Entonces así no habla. A Madeline, así me hace cuando la regañan ahí, ¿verdad? Llega ahí el Chief, ¿verdad? Captain, ahí. Entonces ahí me hace, ¿verdad? Directamente. Es que ponen mucho dispositivo, Concepción. Usted ocupa el iPad, ocupa todo, y por eso no le escuchamos. Carmen Yolanda, cómo va el lunes? Ya había comentado sobre Pero el yo la, tráfico pero y yo le, pero yo le veo de ganas de comentar, fíjese, porque acá estoy viendo que, no es usted que me estaba escribiendo. no. No, es otra persona acá. Perdón, la persona, ya iba a decir su nombre. Perdone, Carmen, pensé que era usted, porque me ha puesto que quiere comentar. Pues las personas que quiere comentar, que comente, solo abra micrófono, ¿verdad? Solo abra micrófono. Marnie, ya estábamos hablando, Marnie, de seguridad industrial, ¿verdad? Formación, salud y seguridad ocupacional. ¿Sabe lo que hacía con la gente que llevaba la materia en la maestría? Les hacía que durante algunas asignaturas, bueno, en esa asignatura, por cerca de, eran más o menos mes y medio, 3 semanas, ellos tenían que entrar con una mano y un pie atado para que ellos pudieran, en este caso, saber lo que era la prevención. Porque es lo que enfocaban bastante, prevención, uso de, ¿verdad? Los famosos comités, ¿verdad? Vemos la ley, la cantidad de horas que nos piden, ¿verdad? Tiene problemas con el micrófono. Ok, Concepción, a usted sí la voy a ventanear. Ok, ahí está. Entonces estábamos hablando con eso. ¿Y cómo va Marnie? Ahí más o menos. De hecho, yo también cuando tengo oportunidad de capacitaciones, la mayor parte de los accidentes es en las manos, ¿verdad? Entonces, lo que yo hago es amarrar las manos con tirro para que ellos no puedan utilizarlas. O le amarro los dedos o le amarro toda la mano. La cosa es que ellos se sientan como incómodos, los pongo a escribir y toda la cosa. Y ya cuando casi que voy a terminar la capacitación, les pido la opinión de cómo ellos se sintieron. O sea, prácticamente después de utilizar sus manos buenas, ya tiene que tener más cuidado. El dedito por chi el más chiquito, por más chiquito que sea, les digo yo, es necesario. O sea, cuando ya nos lastimamos, nos damos cuenta de que prácticamente Dios no se equivocó en hacernos los 5 dedos. Entonces, esa parte de concientización para el personal, siento que de alguna manera quizás no va a influir el 100%, pero con el 50% que logre percibir que es necesario cuidarse, pues ya hicimos algo. Y tiene razón, y por eso en la administración de las compensaciones es importante hacer sensibilización. Hay gente que no, yo lastimosamente en esa materia en 2 ocasiones bueno, a una gerente y a una asistente del área de talento humano han salido quemadas porque siempre son con las manos, ¿verdad? Porque sean, no sé si a ustedes les toca hacer eso, ¿verdad? Revisión de extintores, ¿verdad? Revisión completamente de todo eso. Entonces, se han puesto a hacer la demostración, no han llamado a los bomberos, ¿verdad? Han puesto y han utilizado mal, en este caso, el extintor, ¿verdad? Y claramente han tenido una fragua directamente de quemaduras directamente.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en el diseño de estructuras salariales, sinceramente, hay que ver cómo en determinado momento sensibilizamos a la gente sobre un tema que pareciera ser irrisible, pero ustedes saben que no lo es, pero no lo es. Las compensaciones son parte del todo, ¿verdad? No podemos dejarla aparte, ¿verdad? Yo le decía ahora a alguien, yo me gasté hasta taco, me gasté, bueno, un cuarto de tanque, ¿verdad? De la camioneta. Y solo eso es un costo, ¿verdad? Debe estar contemplado todo eso al momento de diseñar, ¿verdad? Una actividad, ya no se diga un perfil, un puesto, ¿verdad? Y esa es una de las debilidades. Déjeme compartir entonces un caso en donde evidenciamos esto, donde el diseño de las estructuras salariales fue el objeto. Lo que he hecho es que el diseño de estructuras salariales está en 7 áreas, y entonces lo que tomé fue parte del caso para poder desmenuzarlo y ustedes lo puedan, en este caso, vivenciar un poco más. Pero déjenme entonces mostrarle, ¿verdad?, cómo lo hemos hecho. Vamos a conocer el método de casos de la temática diseño estructurales salariales a través de un caso. Lo vamos a describir y al final vamos a identificar esas facetas. ¿Cuál es, Marvin? Bueno, la revisión de la estructura de compensación en una empresa. Yo le he puesto módida, ¿verdad? Le hace falta la tilde ahí, a la empresa, ¿verdad? Casi se llama así, ¿verdad? Pero no se llama así. Módida, entonces, porque lo que queremos es motivación y retención del talento. Creo que lo hemos hablado, pero como este día, ¿verdad? La gerencia mencionaba que el presupuesto no era importante. Entonces me mató la capacitación, ¿verdad? Cuando la gerencia general me dice que el presupuesto no es importante y yo voy a hablar sobre el cambio organizacional, imagínense. Entonces, ¿cómo no va a ser importante el presupuesto? Claro que es importante el presupuesto. ¿Y de dónde voy a sacar en este caso motivaciones? ¿De dónde voy a sacar retención de talento? Sí, indudablemente voy a hablar con claridad de aquellos elementos que nos puedan hacer creativos. Walt Disney decía que un creativo es alguien que en este caso tiene mucha imaginación. Y si usted dice, yo no soy creativo, usted está diciendo que no tiene imaginación. Y alguien que tiene imaginación es alguien que sueña. No sé si usted en este caso está en ese perfil. Los sueños pueden ser personales, profesionales, de pareja, de familia, no sé, ¿verdad? Yo tengo un así como sueños muy vívidos que quisiera llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, en la parte estructural son como esa secuencia directa en donde la parte de compensación de una estructura de compensación se vuelve determinante, ¿verdad? Hoy nuevamente me habló un amigo, bueno, yo lo considero mi amigo, él creo que ya no me considera su amigo, entonces, nuevamente invitándome a dar una clase, pero fíjese que le soy bien honesto, le tuve que hacer más o menos lo que vamos a hacer ahí, algunas preguntas a él para que él pudiera entender por qué no iba yo a dar clases ahí. Primero, no tiene parqueo. Hay que pagar parqueo. Entonces yo le hacía a él una cuenta de los 3 días que yo tendría que dar clase, si voy a dar clase presencial, que es una clase que de repente yo me encanta, la presencialidad es una de las cosas que me encanta, pero ellos no tienen parqueo. Entonces le estaba haciendo la cuenta de cuánto iba a gastar en parqueo. Entonces, porque él todavía, fíjese, aún explicándolo, solo lo que yo iba a gastar en la semana de parqueo, es lo que en 3 semanas él me iba a pagar, en una semana. Entonces, él todavía no logra entender que una estructura de compensación tiene que estar de acuerdo a funciones, de acuerdo a categorías, de acuerdo a especializaciones, de acuerdo a nivel de experiencia. Aquí entra bastante la figura, y yo creo que ustedes que trabajan en talento humano la ocupan bastante por escalafón.
¿verdad? Hay bastante que se trabaja por escalafón, en algunas instituciones se trabaja por escalafón, es decir, cuántos años usted tiene de experiencia, qué nivel académico posee, qué nivel de experticia posee, no es un académico, pero tiene mucha experiencia, quizás es una persona que de repente sí tiene ciertas experticias que otras personas no las tienen. Entonces, cuando usted le hace ese pequeño diseño a la persona me dice, y entonces no vendrías. Imagínese, después de haberle explicado que lo que él me iba a pagar, en este caso, en 3 semanas, en una semana, solo el parqueo, lo iba a gastar, yo le digo, oye, ve los números y luego me hablas porque estoy en el break estoy dando una conferencia, ve los números, ¿verdad? Entonces ya no me habló, me imagino que sí, vio los números, ¿verdad? Vio los números. Lo mismo hicimos en esta empresa. Lo que hicimos es que ellos tienen un alto crecimiento a veces por temporada, pero tienen un reto bien grande. ¿Cómo relacionan su crecimiento con un sistema de compensación que sea equitativo? Porque esa es la otra cosa, cuando hay crecimiento, ¿verdad? La dirección había visto que una alta rotación de empleados y una disminución en la moral de los trabajadores, por eso mismo, por la equidad, ¿verdad? Y esto, yo tengo 18, 19 empresas, pasa en todas las partes que tiene que ver con salarios. Por ejemplo, esta empresa es casi idéntico a otra empresa del área tecnológica. Por ejemplo, en la parte técnica, hay rotación de personal, salarios similares, con comisiones similares. Es increíble cómo a alguien le van a pagar una comisión de $1.50. Eso es impensable, ¿verdad? Que alguien le vayan a decir, le vamos a dar de 1.50 por una semana. O sea, que eso ni siquiera el almuerzo le va a cubrir, pues. O sea, el almuerzo, imagínense los almuerzos que ustedes piden. Yo más o menos me imagino los almuerzos que ustedes piden. Por lo menos valen entre 2.50 y $3.50, ¿verdad? Los almuerzos. Si no es que ustedes son un poquito más piquis y nos mandan a traer con delivery, ¿verdad? Y ahí directamente. Entonces, incluida el caso de abordaje de estas cuestiones se vuelve crítica. Entonces, eso hace que haya una rotación de personal. Entonces, nosotros ocupamos una estructura directamente sobre, solo déjeme compartir un poco la historia. ¿Cómo estableceríamos en este caso? Ups, se me fue. ¿Cómo estableceríamos en este caso el proceso de la estructura directamente perfilada, ¿verdad? Y cómo lo haríamos a través de una generación de premisas establecidas por, en este caso, compensaciones que tienen que ver con crecimiento. Por ejemplo, yo siempre le digo algo al de talento humano, al gerente financiero y al dueño. Si ustedes experimentan crecimiento, la gente lo va a ver. Y si lo ve y no ve que hay algún tipo de incentivo, la misma gente se va, en este caso, a desmotivar. Y es en ese marco que se construye un diagnóstico. Ustedes creo que ya lo habrán hecho, los famosos diagnósticos de primer diseño, ¿verdad? O los cuadros de doble entrada, ¿verdad? Donde ustedes hacen, en este caso, las preguntas de debate, es decir, las preguntas de debate se llaman aquellas que usted le hace tanto al que va a encuestar a una empresa tal, como se las hace en este caso también a los empleados. Por ejemplo, a los mandos medios les hace la misma pregunta y se los hace también a las personas que de repente participan. ¿Cuáles podrían ser las respuestas lógicas que nosotros esperamos? Que incluya una estructura de salario base con bonificación. Eso es lo que esperamos. Por ejemplo, un sistema de estructura de compensaciones es lo primero que esperamos, ¿verdad? ¿Qué factores contribuyen a que de repente haya insatisfacción? La falta de equidad. ¿Qué estrategias nosotros proponemos? Comunicar, y esto lo hemos visto transparentemente, la forma de cómo se compensa a alguien. Y, por ejemplo, implementar las políticas, lo hemos visto con ustedes, políticas, en este caso, financieras.
pero también de equidad interna. Le voy a decir lo que es un detonante. Cuando alguien gana más y realiza la misma función. Es un detonante y es una bomba. Es una bomba. ¿Por qué? Porque el empleado se lo va a guardar. El empleado va a estar ahí mientras tenga el deseo, el gusto, le parezca, pero va a llegar un momento donde aparezca la oportunidad, le va a dejar el trabajo y se va a ir. Entonces, lo mismo pasa como el abordaje de preocupaciones directamente sobre las estrategias que va a implementar para aumentar el compromiso. ¿Cómo puedo aumentar yo el compromiso si no implemento un programa de reconocimiento? Si ni siquiera felicito a la gente. Fíjese que hay señores que en el área de los servicios básicos, a ellos les encanta salir, no sé a ustedes, les parece cuando les ponen su nombre, ¿verdad? Que está cumpliendo años en un muro. Son cosas tan elementales que quizás para algunos de nosotros. A mí me encanta, ¿verdad? Que me envíen a mí una nota de la AFP, ¿verdad? Me dice, hoy es tu cumpleaños, ¿verdad, Marvin? Este día es tu cumpleaños. Me encanta, ¿verdad? Porque me descuentan, en este caso, cada mes, ¿verdad? Y deberían acordarse ellos mucho más. Pero en la quinta pregunta, el diseñar planes de desarrollo individualizados significa que yo debo de hacer preguntas individuales. Por ejemplo, ¿qué beneficios adicionales? Y esto es la famosa técnica de lluvia de ideas. ¿Qué beneficios adicionales deberían agregar? Por ejemplo, voy a hacer ahorita yo un ejercicio que hacemos directamente. ¿Qué medidas podría tomar la empresa para retener al talento que ustedes tienen? Por ejemplo, Marnie, ¿qué beneficio le gustaría tener a usted en este momento que no tiene? Le voy a dar tres opciones. Seguro de vida. Bonificación, en este caso, bimensual, significa que le evalúan su trabajo en 2 meses y si usted ha cumplido con todas sus funciones, le dan una bonificación del 10%. Y tercera, ¿verdad? La tercera sería, en este caso, una bonificación de equipo, que es la que está en este momento de moda. Si toda la empresa llega a una estabilidad, ¿verdad? Entonces dan una bonificación a todo el personal. Es decir, no dan solo a un equipo, no le dan $150, sino que dan $20, pero a todos, ¿verdad? A todos. Eso permite tener. ¿Con cuál se quedaría usted? ¿Seguro de vida? ¿Bonificación cada 2 meses para usted si cumple sus funciones? ¿O bonificación de equipo con el corazón? Yo diría que bonificación de equipo, Ok, de porque equipo. parte de ello, pues si yo tengo mi equipo y mi departamento, el esfuerzo no solo es mío, sino que lo hemos ganado en conjunto. Entonces lo justo para mí sería para todo el equipo. Ok, excelente. De acuerdo como me aparecen aquí en la pantalla, Madeline, seguro, ¿verdad? Un seguro médico, ¿verdad? Hospitalario, dental, en este caso óptico, ¿verdad? O un bono bimensual, solo para usted, si usted realiza sus funciones, o un bono, en este caso, de equipo, ¿verdad? De mi parte, creería que elegiría mejor el seguro de vida, porque, puchica, yo que uno se ahorraría, aparte de que es horrible ir al seguro social, o sea, la gestión del seguro social es lo peor del mundo, el tener acceso a médicos particulares a un precio accesible es un gran plus, así que tomaría el beneficio del seguro de vida o Fíjese que seguro eso, médico. seguro médico, un seguro médico. Eso hemos hecho hace poco con mi gente. A ellas se les iba a aumentar, en este caso digo a ellas porque el 99%, con excepción de este servidor, son mujeres. Y ellos prefirieron, en este caso, un seguro médico, ¿verdad? Mantener el seguro médico en lugar de una bonificación, en lugar de eso. Pero eso es una decisión muy propia. Por ejemplo, no sé qué diría Jessica y Dalia. Un seguro médico. Un bono bimensual para usted. Usted, lo que usted sienta, Jessica. No lo ideal, sino lo que usted quisiera. Y el otro sería un bono para su equipo. ¿Con qué se queda, Jessica? ¿Bono para su equipo, bono para usted o un seguro médico? No, yo escogería el seguro médico, Sí, ¿verdad? porque como dice Madeline, ir al seguro sí cuesta un montón. Ahí sí. Y de igual manera, si usted pasa su consulta a un médico particular, eso le sale bastante elevado.
Entonces el beneficio sería para el seguro médico. Ok, seguro médico, bono, excelente. Muy bien, Ana María, seguro médico, bono por sus funciones cada 2 meses o bono de equipo. Bueno, para mí seguro médico, porque muchas veces no se logran a cubrir, quizás no es de todas las ocasiones, pero no se sabe si en algún momento puede tener algún percance o alguna enfermedad y que los costos sean demasiado elevados y no los pueda cubrir. Ok, excelente, entonces seguro. Silvia Fuentes, ¿en qué se queda? ¿El seguro médico? ¿Un bono bimensual solo por hacer, o un bono en este caso de equipo, que sería bajo, pero todos lo recibirían? Ah, fíjese que, como dicen mis demás compañeras, ¿verdad? Buenas noches ante todo, perdón. Buenas noches. Es seguro de médico, ¿verdad? Porque realmente, pues, el trabajo que se realiza allí es todo bajo riesgo. Entonces, requiere de atenciones médicas constantemente. Entonces, para Okay. mí sería. Seguro. Sí, seguro. Perfecto. Valentina Rojas, seguro, bono bimensual o bono de equipo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo con el seguro social, gracias a Dios nunca he tenido una mala experiencia, al contrario. Siempre ha habido buen trato, todo. Pero no estaría mal un seguro médico. Pero también estoy con la parte del bono en equipo. Ah, ok, un bono para el equipo, perfecto. El seguro médico, me preguntan acá, ¿sería para todos los empleados? Ah, esa es una buena pregunta, Sí, ¿verdad? también. Esa era una buena pregunta. Ya en este caso, el seguro, en este caso, fíjese que en el caso mío, el costo ha subido casi el 30%, no seguros, ¿verdad? El 30% es significativo, ¿verdad? Cuando es una planilla pequeña, probablemente pueda perfilarse, pero si la planilla crece un poquito más, a veces se puede volver insostenible, ¿verdad? Entonces, porque a veces en el caso de las aseguradoras tienen una nueva disposición un poco rara, ¿verdad? Porque de acuerdo a las edades también así crece también el seguro, ¿verdad? Cuando lo tomamos. Y hay una particularidad que quiero señalar en lo que ustedes me han dicho. Cuando esto yo lo pregunto a alguien que entrevisto, se pone de manifiesto. Y lo digo así con mucho, con muy, con muchas frases muy colocadas, se pone de manifiesto mucho a veces la edad. Porque normalmente entre los 20 y los 25 nadie piensa, o no sé, ¿verdad? 20, 25, lo normal es que no piensen en un seguro médico, lo que quieren es un bono, ¿verdad? Y la gente a veces, algunos, no estoy diciendo todos, ¿verdad? Puede ser que algunos otros sean diferentes. Eso lo preguntamos. Normalmente eso es un costo o es un beneficio, dicen algunos, sí, pero es un costo directamente cuando no se tiene. Cuando ya se tiene, es algo alcanzado. Ahora, hago una siguiente pregunta. ¿Qué es lo que puede gestionar la resistencia al cambio? ¿Qué sería? ¿Verdad? ¿Cuáles podrían ser los desafíos? Quitar un bono, miren, quitar un bono, quitar un día de la semana laboral o cambiar el tipo de contrato. ¿Qué preferiría usted? Mire, tres escenarios. Hoy voy a empezar con Carmen y Yolanda. ¿Qué preferiría? ¿Que le cambiaran en este caso lo del bono, le quitaran lo del bono? Que le hicieran una reducción a su salario o que cambiaran su contratación y fuera ya por salario profesional y ya no fuera por seguro social y todas las de la ley. ¿Con cuál se quedaría, Carmen? Pues dice que si quitaran un día de la semana, un día laboral,
Un día de la laboral podría semana. ser. Eso Podría le ser. dice. La modificación. Sí, tal vez. Ajá, Eso pero podría ojo ser. que si la quitamos, es como lo que está pasando en algunos países. Quitaron el día, pero al quitarlo, le modifican a uno el salario. ¿Verdad? Lo que han hecho algunos países es aumentar las horas de trabajo. Si entraba a las 8, las han repartido en los otros 4 días, ¿verdad? Pero acá sería quitar un día de la semana, pero le descontamos ese día de la semana. Sí, pero igual, sí, pienso de que podría ser también bien fructífero, ¿verdad? Dedicarse a otras actividades durante la Okay. semana. Okay. Podría ser siempre laborales, ¿verdad? Pero ya no de la empresa, sino que particulares. Okay. Ahora la pregunta la redirijo y digo, ¿qué es lo que más resistencia ofrece alguien cuando va a haber un cambio? Y esto lo estoy hablando claramente en una estructura de administración de compensaciones. Cuando a alguien en este caso le van a quitar el contrato que tienen, no le van a quitar, sino que hacen un nuevo contrato, lo liquidan y hacen un nuevo contrato. ¿Eso puede generar resistencia o puede generar resistencia mucho más cuando le quitan un bono? ¿Qué creen ustedes? Fátima, Noemí, Umaña, ¿cuál cree que puede crear mayor resistencia en una persona, en una estructura de compensaciones? Que de repente le digan, mire, de ahora en adelante ya no va a trabajar, le vamos a liquidar, pero va a estar trabajando solo por servicios profesionales o que le quiten un bono. Pues para mí las dos, Y si a usted le porque pidieran que escogiera una de esas, ¿cuál sería la peor? depende ¿Usted tiene un del bono o contrato. le quitan a usted si usted tiene un contrato donde tiene seguro y tiene AFP, ¿verdad? Y se lo quitan y le dicen, lo vamos a liquidar y le vamos a dar solo servicios profesionales, solo la renta le vamos a descontar. Y está la otra opción, le vamos a quitar el bono. Habría que ver qué tipo de actividad, Ajá, porque $500 y el bono es de 150. Gana $500 y el bono es de 150. O le liquido, le pago, ¿verdad? Todo lo de la ley, pero ahora su contrato va a ser por servicios profesionales. ¿Por cuál cree usted que tendría mayor resistencia usted? ¿Cuál de esos no le gustaría? bueno, en mi situación, por eso digo, depende de la profesión, mejor dicho, porque si es Ajá. alguien, por ejemplo, los sistemas, si hacen un contrato por, de esa forma, por servicios profesionales, les beneficia porque pueden ir a otro lugar y tener un igual contrato. Pero para un empleado que tiene, o sea, sería peor el contrato, más si hay un cambio de salario, creo yo. Y para usted sería ese el más que generaría más resistencia. ¿Creerías que sí? ¿Para usted? Sí. Okay. Sí, porque la liquidación también implicaría que pueda producirse una baja de salario. Y eso Okay. depende de la, ajá, de lo que quiera la empresa. Marnie, ¿qué preferiría? ¿Qué es lo que más detestaría? ¿Que le pusieran por servicios profesionales o que un bono que usted ya tiene se lo quitaran y solo le dejaran un salario base? Yo preferiría que me dejaran un salario base. Un salario base, que le quitaran el Sí. bono, ¿verdad? Pero siempre con Sí. los servicios. Ok. Jessica, ¿qué preferiría? Voy nuevamente en el reconteo. En este caso, ¿qué prefiere? ¿Le Sí, dejo por que servicios me quitaran de los cuatro. profesionales Sí, o le yo quito el ando. bono? El bono, porque lo que voy a cotizar, imagínense, lo que voy a cotizar en estos años que voy a estar trabajando, eso se me va a generar cuando ya me jubile. Entonces me beneficia más estar cotizando siempre. Ok. Madeline, se mira ya dentro de 40 años, ¿verdad?
Y le digo, Madeline, ahorita tiene usted un bono de $200, ¿verdad? Pero se lo vamos a quitar. ¿Cuál le genera a usted mayor rechazo? ¿Usted? O le quito su, le liquido, ¿verdad? Como de ley, ¿verdad? Todo lo que la ley dice, ¿verdad? Le doy su indemnización, ¿verdad? Pero ahora la contrato por servicios profesionales únicamente, ¿verdad? ¿Cuál cree que para usted generaría mayor rechazo? ¿Que le quiten el bono o el que la pongan por servicios profesionales? Que me ponga por servicio profesional. ¿Por qué? Creo que por la estabilidad, todos buscamos estabilidad, aparte de que el no cotizar AFP, el no cotizar seguro, aparte que uno, pues, como decía la compañera, ¿verdad? Está ahorrando para su futuro, por cualquier emergencia médica, también los récords crediticios, si yo quiero sacar una casa, si yo quiero sacar algún préstamo hipotecario, me piden. Todas esas cosas y yo te dejaría de tener ese beneficio, por tener una bonificación, ¿verdad? Entonces, creo que pesando ambas cosas, para mí la estabilidad es muchísimo más importante que una bonificación. Ahora, con lo que yo les acabo de preguntar a ustedes, ¿qué preguntas podríamos hacer en una encuesta para poder, en este caso, medir qué estructura salarial le gustaría a las personas que en este caso tendrían? Sugiérame tres preguntas, ¿verdad? Piensen en tres preguntas. Ya les hice a ustedes, en este caso, tres tipos de preguntas. ¿Cuáles podrían ser las preguntas que nosotros deberíamos, como talento humano o como parte gerencial, hacer a las personas para que las personas puedan entender cuál es la mejor estructura salarial? Porque le pregunto, por ejemplo, si a mí me preguntan de repente, en otra parte, me contratan, por ejemplo, a mí me contratan por hora social, por honorarios profesionales en otras partes, ¿verdad? Me contratan a mí así por honorarios profesionales. A veces me voy a través de la fundación. Tenemos una fundación con mi familia, mi papá la tiene. Entonces, a veces nos vamos a ir por la fundación. Pero de repente, ¿qué es lo que usted le preguntaría a tres preguntas que usted haría? ¿Verdad? Para poder, si usted pudiera bosquejar una estructura salarial, ¿qué preguntaría? ¿Preguntaría sobre estabilidad laboral? Lo dijo Madeline. ¿Preguntaría sobre, en este caso, beneficios, o preguntaría en este caso sobre bonificaciones? ¿Qué piensan? O las tres cosas. Ok, ahora, actívese ahora una disposición diferente a la que hemos tenido. Actívese el chat y por favor genere una pregunta que usted podría generar a una persona que va a entrevistar. Por ejemplo, yo voy a poner en este momento aunque aquí me han hecho preguntas, a todos les vamos a poner acá. Robert John, ok. ¿Qué clase de remuneración le interesa? ¿Verdad? Ahí está la primera mía. A ver, ¿quién más? Una pregunta que pueda medir cómo le gusta a la persona la estructura salarial que él podría tener, que usted estuviera entrevistando. Esta es la que yo a veces hago. ¿Qué clase de remuneración le interesa? ¿Servicios profesionales? ¿A algunos le gusta servicios profesionales? No sé si a usted, a algunos, porque no les hacen el descuento. Lo que pasa es que no ven que de repente en la otra existe una mayor, aunque algunos jurídicos dicen que hay siempre aquí que nos ayude Concepción, ¿verdad? Que hay siempre estabilidad toda vez que haya un contrato, pero servicios profesionales totalmente diferente, ¿verdad? A lo que es una plaza, ¿verdad? Y uno de ustedes me hacía esa en privado la pregunta, es totalmente diferente, ¿verdad? Totalmente diferente. Es lo que uno firma. Ajá, en el chat, ya hice la pregunta ahí en el chat. A ver, ¿qué otra pregunta harían ustedes sobre estructura salarial? De acuerdo a las preguntas que vieron que yo le hice en el instrumento de doble entrada a todo el personal de la empresa. ¿Está dispuesto a realizar horas extras? Excelente, Marley. Y turnos rotativos. ¡Oh! Ese sí. Cuando las empresas en este caso tienen turnos, ¿verdad? Hay dos empresas, dentro de 2 semanas creo que vamos entrevistando a operarios de dos textiles. Nos han permitido en este caso diseñar una muestra
de entrevistas para poder generar, en este caso, el instrumento para la utilización directamente en la empresa. A ver, otra. ¿Existe la posibilidad de aumento salarial? Ah, interesante. ¿Podría trabajar días festivos? Sí, tiene razón, Marisa. Trabajar días festivos. Que, por cierto, la ley dice, ¿qué dice la ley con trabajar días festivos? A ver. Ajá, ¿verdad? Paga doble. ¿Qué dice? Dice que se tiene que poner de acuerdo también el trabajador, el patrono con el trabajador, y se pagan al doble los días festivos. Pero el trabajador no puede negarse a trabajar días festivos. ¿Y es fin de semana el día festivo? Ah, interesante pregunta. A mí ya me preguntaron, ¿vamos a trabajar el 15? Yo les dije, no, nosotros somos muy dados al 15 de septiembre. De acuerdo a tu experiencia laboral, ¿cada cuánto quisieras que se te aumentara tu salario? Ese me gusta a mí, ese me gusta y yo la hago de diferente manera. Mire qué bonita la que hizo Concepción también. Ana María, ¿está dispuesto a trabajar rotativo y fin de semana? Ah, interesante, ¿verdad? También ahí de repente la gente no pregunta, ¿verdad? No sé si a ustedes les pasa cuando van entrevistados. La gente dice que sí a todo, ¿verdad? Con tal de que le digan. Alguna que otra, vamos a ver. ¿Cree que es importante estar cotizando? Ah, mire la que Jessica hace. A la AFP para su jubilación. Nah, le dicen a uno. No, a mí me dijo un gerente. A mí no me interesa. Y él tenía más de 40. A mí no me interesa. Yo, servicios profesionales, lo que sea, pero contrátenme, me dijo. Ah, interesante. ¿Qué otra? A ver, mire qué bonitas estas preguntas. ¿Cuáles serían las preguntas que ustedes le harían sobre una estructura salarial? ¿Ah? ¿Me deben algunas? ¿Quiere que la empresa le brinde oportunidad de apoyo a seguir estudiando? ¡Ay! Ese es clave, ¿verdad? Sí, ese es clave. Madeline, excelente. Sí, ¿verdad? Y esa sale más cara, fíjese. Yo por eso cuando me dicen que me va, es porque esa sale cara. Esa sale cara porque, en este caso, sale cara porque además a veces de pagar también. Siempre fíjese que tengo parciales, ¿no será que me puede ayudar, verdad, un poquito más temprano? ¿Verdad? Y uno, y si usted ya le dio permiso, le dice, no puede. Hay una de las personas que trabaja conmigo, usted está estudiando una maestría. Me dice, fíjese que tengo parciales, ¿será que me puede dar tal? Yo digo, sí, está bien. Yo dije, yo, como le di permiso para estudiar, ¿verdad? Ahora, ¿cómo le voy a decir que no? ¿Cuáles son sus expectativas salariales? Ah, mire, Carmen Yolanda, esa está muy bien. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Verdad? Entonces, hay gente, yo he tenido gente que me dice, ¿cuáles son las funciones? ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones? Pero hay personas que me dicen, mire, yo con que me den el salario básico, yo veo y dice licenciada en tal cosa y con experiencia, y digo, wow, hay serios problemas, ¿verdad? Hay serios problemas porque de repente. Y tiene experiencia, ¿verdad? Significa que de repente el problema muchas veces con eso, y usted lo sabrá, que cuando alguien nos dice eso, es como lo que los estadounidenses hablan, ¿verdad? Un warning, es decir, esa persona no me conviene, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien, que es una persona que de repente solo quiere estar ahí por un momento, quizás, no es una respuesta muy, muy dada. A ver, ayúdenme otra pregunta. Ah, esta pregunta yo lo hice, mira. Ajá, vamos a ver cuál es. La otra, Melissa. ¿Cuál es su pretensión salarial si la empresa le apoya en el beneficio de trabajo desde la casa, los días viernes y las prestaciones de ley? Sí, también, ¿verdad? El teletrabajo, ¿verdad? Teletrabajo. A mí me preguntaron sobre el teletrabajo. El problema del teletrabajo es que sí funciona, pero toda vez que usted tenga una conexión estable y que tenga el equipo, en este caso, que realmente pueda, y que su función se pueda realizar a través de eso. Pero me llama uno de una telefónica un día de estos y el equipo que tenía era lo peor.
Perdone, si se escucha alguna interferencia, va a disculpar. Estoy hablando con el usuario de este número. Yo le dije yo, ¿y quién es el usuario de este número? No, a usted le han llamado, le han preguntado así. Estoy hablando con el usuario de este número, ¿verdad? Ok. Y esta no sé si le interesa a ustedes. A ver. Este la hago yo cuando es alguien que de repente no aplica para un puesto gerencial. ¿Le interesaría a usted un puesto gerencial? Me dice, mire, la verdad no estaría interesado. ¿Verdad? ¿Y por qué? Le digo yo. Ah, porque la responsabilidad es mucho. Y me gusta a veces cuando de repente, digo, tiene límites, ¿verdad? O de repente me dice, mire, el problema es que yo estoy estudiando. Ajá, eso pasa en la institución. Uno, ok. Pero, ¿y si la pregunta fuera, si fuera gerente, por ejemplo, los que aplican para gerente, si no aplicara para, si el puesto ya estuviera dado, estaría de acuerdo en aceptar un puesto técnico, ¿verdad? Con la mitad del salario. Usted puede medir en este caso si qué tipo de pretensión tiene la persona. La persona, no, fíjese que no. Ya mi presupuesto está dado. A ver, una última pregunta que usted detesta hacer para en la parte estructural salarial. ¿Qué detesta hacer? A ver, le pongo yo la que yo detesto hacer. Es cierto, no me lo pregunta. No me he preguntado cuánto será su salario. Esa la detesto hacer yo. Porque eso es una de las cosas que de repente me dice, pues yo intuyo que, imagínese alguien que me dijo, yo intuyo que debe ser un salario promedio. ¿Y qué es un salario promedio? ¿Qué podría ser un salario promedio? Silvia, ¿qué piensa? ¿Cuál sería una pregunta que a usted no le gustaría hacerlo, verdad? En la parte estructural financiera, que sería algo, tal vez, no sé. A mí no me gusta saber cuál es su pretensión salarial. Esa, ¿verdad? A veces cuesta. Silvia, ¿cuál cree? Sí, realmente esa es la que más cuesta, ¿Verdad? porque sí, es bien difícil. Imagínense, todos pretenden ganar bastante y dar poco, o sea, tiene que haber un balance, pues, pero en estos casos es bien difícil porque no se conoce, porque no ha puesto en sí el esfuerzo, no se ha visto pues trabajar y pues también financieramente, pues, ya sabes cómo estamos. Ah, hoy estamos y alguno se queja. Entonces, y yo Sí. lo que normalmente pregunto es esto, miren. ¿Cuál es el rango salarial que usted aspira? Porque así la persona puede en este caso tener, no, mire, la verdad es que y ahí es donde uno entrena a las personas. No sé si a ustedes les ha pasado. No ha recibido ese curso, ¿verdad? Con nosotros. No, ¿verdad? Preparación para entrevistas gerenciales. No, ¿verdad? Métanse con nosotros, ¿verdad? Yo hice una investigación sobre eso. De algunas entrevistas me sacaron a mí, ¿verdad? Porque algunos cabal lo cachan que uno solo anda por preguntar, ¿verdad? Entonces, yo hice una entrevista antes de la pandemia. ¿Qué tipo de preguntas hay que realizar? Uno, que es el interesado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el presupuesto, usted tiene que dejar en evidencia cuál es su presupuesto, ¿verdad? Entonces, su presupuesto. Entonces, y a usted le dicen, igual, mire, mi presupuesto es esto, ¿verdad? Por ejemplo, alguna de ustedes mencionaba, creo, Madeline, lo del estudio. Mi presupuesto son $750 porque pago a la universidad. Entonces, si usted le dice que es el presupuesto, entonces, si nosotros lo pagáramos, la mete en aprietos y de repente está mintiendo. Porque de repente, imagínese que usted no estudia, usted quiere, estoy cursando, ¿verdad?
el último año de la maestría, y mentira, nunca se ha metido la licenciatura, ¿verdad? Entonces, lo meten aprietos. Entonces, y termino solo diciendo yo tres cositas que son importantes y se las dejo para usted como tips. Número uno, elabore usted las preguntas de acuerdo a lo que usted no preguntaría. ¿Qué cosas no preguntaría? Esas preguntas hay que hacer. Por ejemplo, ¿qué no preguntaría? Alguien dice que no hay que preguntarlos oficialmente, si es cierto. Por ejemplo, usted tiene hijos, ¿verdad? Algunos dicen que no se debe preguntar, pero yo cuando lo pregunto, no lo pregunto oficialmente. Usted tiene hijos. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mire, mire, ay, sí, que a veces los muchachos, ¿verdad? Mire, usted tiene niños, sí. No se lo hago como una pregunta formal. Se lo hago como una pregunta informal. ¿Qué pasa si me dice, tengo tres niños, uno de 1 año, el otro de 2 años y el tercero de 3 años? ¿Qué cree? Y la necesitamos para que estén las 8 horas. ¿Qué piensa? ¿Jessica la contrata? Honestamente. Pero si tiene quien los cuide, ese también es otro detalle. Ah. ¿Y quién se los Porque tengo cuida? una compañera, sí, oh, tengo una compañera que tiene 6 meses la bebé. Entonces ella solo pide permiso cuando lleva el control, porque la mamá se la cuida. Entonces eso es como un plus también. Interesante, ¿eh? Ya nos metimos en el ambiente de ustedes. Mañana veremos en este caso un tema que creo que les va a gustar, cómo cerrar el curso, ¿verdad? Vamos a ver una herramienta. Le prometo, mañana va a ser una herramienta que le va a ser útil, ¿verdad? Nos vamos a ir, pero con una herramienta muy útil, ¿verdad? Muy útil. Gracias. Nos vemos. Arreglen los micrófonos los que no han arreglado. Los que nunca han puesto la cámara, no quiero decir nombres. Por favor, mañana, aunque sea, celebremos con una fotito, ¿verdad? De cierre, ¿verdad? Y por favor, a la plataforma hay que ingresar para hacer las evaluaciones. Ahí están las grabaciones, ¿verdad? Están quedando las grabaciones. Y será un gusto verles mañana para celebrar, ¿verdad? Siempre me encanta, fíjense, los grupos son totalmente diferentes, ¿verdad? Y tienen a un servidor, ¿verdad? A veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces. Este tipo de seminario, en lugar de darnos una varilla, nos orienta muchas veces sobre aquellas cosas que ya son las básicas en nosotros y nos hace, en este caso, reafirmar lo elemental, lo esencial que debemos de tener. No olvidemos, lo básico, lo esencial, es lo que nunca se debe de olvidar. Eso es lo que debemos hacer. Lo otro, pues puede quedar como un acompañante, pero lo esencial no podemos dejarlo a un lado. Y lo salarial es algo esencial. Una feliz noche, ¿verdad? Nos vemos mañana tempranito, por favor, para que les puedan, en este caso, contar los 60 minutos de lo que es su hora. Nos vemos mañana. Feliz Gracias, noche. licenciado. Feliz noche, bendiciones. Gracias, feliz noche. Feliz Bendiciones a noche. todos. Noche, bendiciones.